Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Una oportunidad en esta ocasión bastante especial, pues precisamente conoceremos lo que significan los planes de limpieza y prevención realizados por los gobiernos municipales de cara a la entrada del invierno 2020. Para hablar de este tema importante para nuestro pueblo, se encuentra con nosotros la compañera Maritza Ruiz, quien es directora de planificación del INIFON. Compañera, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Compañera, antes de continuar con nuestro proceso de conversación, quisiera compartir con nuestra audiencia un video en el que precisamente conocemos más o menos cómo se está manejando lo que es la pandemia global ocasionada por el coronavirus en distintos países. Vemos esto y después, para que nuestra audiencia mantenga ese ritmo de información sobre esta pandemia, ¿no? Que en realidad es una situación compleja a nivel global. Así es. Adelante con el resumen del coronavirus a nivel global. La cifra de fallecidos por coronavirus en Ecuador aumentó a 537 y los casos positivos se incrementaron a 10.850 en las últimas 24 horas, según cifras oficiales. No obstante, de acuerdo con la ministra del Gobierno, María Paula Romo, la cifra de víctimas mortales podría ser mayor, debido a que las autoridades contemplan unos 952 fallecidos probables por COVID a nivel nacional. El número de contagiados en este país ascendió a 10.850 con las 452 confirmaciones de las últimas 24 horas. De esos infectados se encuentran aislados en casa 8.591, mientras permanecen en centros de salud 319 pacientes estables y 141 bajo pronóstico reservado. Una agencia de noticias ha publicado un video en el que médicos de un hospital de Nueva York reviven a un paciente con coronavirus. En el audiovisual se observa que enfermeras y médicos del hospital Joseph Junkers en Nueva York realizaron ejercicios de reanimación en un paciente con COVID-19, lográndolo revivir con éxito. Ha sido una pesadilla, tenemos un gran volumen de personas enfermas. En un turno pronuncié hasta 6 personas muertas, dijo el doctor Anthony Leno, director de medicina de emergencia de este hospital. Dos médicos chinos que trabajaron en el Hospital Central de Wuhan y que fueron diagnosticados con el coronavirus el pasado 18 de enero y que lograron superar la enfermedad, presentan ahora un oscurecimiento en su piel. El doctor Li Shuchen, que está tratando a ambos pacientes, comentó que el oscurecimiento de la piel se atribuye al efecto secundario de un medicamento que le fue suministrado durante las primeras etapas del tratamiento. El médico comentó que se espera que el color vuelva a la normalidad una vez sus hígados afectados por el cambio hormonal causado por la enfermedad y los tratamientos empiece a funcionar correctamente. El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, doctor Tedros Adhanom, destacó que el coronavirus, que ya infectó a más de 2.5 millones de personas y provocó casi 180 mil muertes en todo el mundo, estará con nosotros durante mucho tiempo. El jefe de la OMS destacó que su organización continuará trabajando con países y la comunidad internacional para cerrar las brechas y crear las capacidades sostenibles para el futuro. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa Desde el Parlamento. Ahora les vamos a compartir precisamente algunas líneas de trabajo que han emprendido los gobiernos de la región centroamericana. Esto de cara precisamente a la contención, atención y también prevención del coronavirus en nuestros países. Cabe mencionar que Centroamérica es una de las regiones menos afectadas a nivel mundial por esta pandemia. Adelante con el informe de los esfuerzos que están realizando los distintos gobiernos que integran el sistema de integración centroamericana. Adelante. Thank you.
11.613 casos confirmados de COVID-19 es lo que reportan los países de la región centroamericana. Al respecto, se han realizado múltiples acciones de manera conjunta a fin de atender la pandemia ocasionada por el coronavirus. El secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo, ha destacado la creación de un plan de contingencia regional que contempla la búsqueda de créditos que rondan los 2.000 millones de dólares. Esto para que los países puedan atender la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus. Al respecto de los casos confirmados en la región del Zika, República Dominicana reporta 5.044 casos. Le sigue Panamá con 4.821 casos. Costa Rica informa 669 casos, 510 en Honduras, 316 en Guatemala. El Salvador aumentó y reporta ya 225 casos. Belice se mantiene con 18 y Nicaragua reporta 10 casos. Asimismo, los presidentes de la región han consensuado planes de trabajo en torno a 5 ejes. El primero es referido a la salud y gestión del riesgo. El segundo es respecto al comercio y finanzas. La seguridad, justicia y migración son el tercer eje de trabajo. Le siguen como cuarto punto la gestión conjunta de fondos e insumos médicos. Y la articulación regional para atender la pandemia es el quinto aspecto sobre el cual trabajan. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Bueno, y ahí están precisamente un resumen tanto a nivel global como regional que nos permite entender cómo los gobiernos a nivel mundial se articulan o responden dentro de sus fronteras precisamente a esta pandemia ante el coronavirus. Pues vale mencionar todos los esfuerzos que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de la Salud, el Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, está realizando de cara a la protección de la vida de nuestro pueblo. Pues conocer ahora otro ámbito, ¿no? Hoy estaremos conversando en su programa desde el Parlamento lo que significan los planes de limpieza y prevención que realizan nuestros gobiernos municipales. Compañera Maritza, pues bienvenida, ¿no? Una larga introducción, pero también es válido todo el trabajo que realizan los gobiernos municipales. En ese claro sentido, ¿cómo se preparan? Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos, amigos, amigas televidentes que nos escuchan. En realidad, los gobiernos municipales se han estado preparando desde ya del mes de enero, febrero, en todo este proceso para la entrada del plan invierno, pero con una prioridad, con el tema coyuntural que es la prevención del coronavirus. Entonces, se ha estado trabajando acompañando a las brigadas de salud, a las brigadas comunitarias, en conjunto con el MINSA. Se han acompañado las visitas casa a casa para poder explicar, ¿verdad?, las medidas que el MINSA ha indicado, la implementación en cada familia. También se están tomando todas las medidas de prevención en los distintos espacios públicos de los municipios. Estamos hablando de los mercados, de los parques, de todos los espacios de recreación, en las escuelas municipales de oficio, en las casas maternas, en los centros de desarrollo infantil. Es decir, en todos los espacios municipales, en todos los espacios públicos se están tomando y aplicando, implementando todas esas medidas de prevención que el MINSA ha indicado y que por lógicamente orientación de nuestro buen gobierno, comandante Daniel y compañera Rosario, estamos nosotros trabajando en articulación interinstitucional para poder prevenir y la contención, ¿verdad? Eso también tiene que ver con la limpieza. Claro. La limpieza pública, eso está totalmente ligado y nosotros venimos trabajando de hace varios años. Claro. En este tema. Es un tema que se trabaja de manera permanente, trabajando desde casa a casa, ahora implementando nuevos mecanismos, por ejemplo, los concursos de limpieza, los concursos que inician del municipio más limpio, que cada vez vamos profundizando en ese tema. Por ejemplo, estamos haciéndolo desde casa a casa, los concursos de la cuadra más limpia, por ejemplo, el concurso de la casa con el entorno más limpio. Eso es interesantísimo porque cada familia se está integrando desde su propia casa. Y hay toda una
hay todo un trabajo articulado, ¿no? Interinstitucional, pero también acercándose cada vez más a la familia, y hacemos un trabajo conjunto. Los servidores públicos municipales, lógicamente, al frente de todas estas tareas. Claro. Y también se están haciendo concursos de la cuadra, la manzana más limpia, el barrio más limpio, la comarca. Estamos avanzando cada vez más en esos detalles. En esos que pareciesen, como usted menciona, pues bastante pequeños, pero en realidad transforman los entornos, y ya visto desde un punto de vista de conjunto, transforman ciudades enteras. Es correcto. Dentro de esa dinámica, ¿cómo se desencuentro con la familia? Porque de repente, pues... pasase como desapercibido la vinculación con la familia, pero es el secreto, ¿no? El éxito en todas las líneas de trabajo. En realidad ese es el éxito, eso es el parte de nuestro modelo de trabajo, de gobierno. Ese es nuestro modelo, un modelo cuando la persona es el centro de nuestro desarrollo, cuando estamos trabajando con las comunidades, con la familia, que son nuestras prioridades, la atención a ellos. Por lo tanto, se inicia todo un trabajo de sensibilización, un trabajo de educación a las familias, a los niños, a los jóvenes, adolescentes. Estamos trabajando con el MINET, inclusive con las universidades, estamos trabajando con todo el gabinete institucional para que realmente llevemos ese mensaje por todos los niveles y de todos los espacios que tenemos. Hacemos encuentros directos de las autoridades municipales con cada familia, para poder explicar a través de los tendidos territoriales también que tenemos, que para explicar a la familia, y realmente ha habido un crecimiento de conciencia de toda la familia de que la limpieza es fundamental. E inicia en el hogar, es decir. Inicia en el hogar, inicia desde niños. Entonces eso ha sido un trabajo importantísimo y que complementa con todos los otros temas. De salud, pues principalmente, está íntimamente ligado. Entonces, creemos que ha sido un gran éxito, y realmente la gente está reconociendo cada vez más todo ese trabajo articulado y ese trabajo arduo de los gobiernos locales y de los tendidos territoriales en cada lugar del país. Y le consulto a partir de esos esfuerzos que se realizan, porque obviamente los gobiernos locales realizan o lideran algunos procesos de trabajo. Sí. Sin embargo, también se da la articulación interinstitucional. Así. Y usted mencionaba un aspecto que es el aprendizaje en la niñez. Sí. Hemos visto a nuestros gobiernos municipales vinculados tanto con el Ministerio de Salud, como bien lo mencionaba usted en este caso, en este capítulo del coronavirus, pero lo hemos visto en otros momentos, en otros aspectos también con el Ministerio de Salud, articulados, ¿no?, dentro de esa dinámica de fomento de valores, convivencia y también hábitos de limpieza, pues. Así es decir, es. ¿Cómo se da ese encuentro y esos espacios de diálogo en el territorio con nuestros gobiernos municipales y las demás instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional? Sí, se ha elaborado un gran proceso de encuentros sectoriales. Okay. Encuentros sectoriales, que es fundamental. Por ejemplo, podemos mencionar los encuentros con los comerciantes. Okay. Entonces, es un acercamiento donde todo el gabinete municipal, podemos decir, ¿verdad?, porque son todas nuestras expresiones de las instituciones a nivel nacional, pero que están en el territorio, al frente, pues, siempre los alcaldes, las alcaldesas, los consejos, están liderando los procesos, pero van hacia los mercados, se organizan a los comerciantes, hacen un trabajo, un diálogo, hay toda una reflexión sobre los distintos temas, y así sucesivamente se va con todos los distintos sectores, se va a las comunidades también, y eso es lo que realmente nos ha ayudado y realmente ha sido un éxito en todo este proceso comunitario. Es el trabajo comunitario y la articulación interinstitucional. Y sin duda alguna la prevención, ¿no?, dentro de esa dinámica, la articulación también y la gestión de riesgo, cómo se vinculan y lo que significa, por ejemplo, la capacitación constante con el SINAPRED, y de repente tener las capacidades, ¿no?, cada gobierno municipal para brindar, obviamente, en la medida de sus posibilidades, una respuesta y obviamente en el término de la distancia. Entendemos que es un sistema, pero de los primeros puntos de respuesta está también los gobiernos municipales. ¿Cómo se da ese espacio de capacitación constante? Sí,
hay todo un plan. Siempre partimos de una planificación consensuada, okay, donde se trabaja en equipo, donde realmente son planes que salen desde el territorio, salen desde la familia, que suben todas las propuestas y luego hay una retroalimentación hasta conciliar un plan que es el que se va implementando y que en realidad ahí la articulación es fundamental, el SINAPRED, todas las comisiones municipales están siempre al frente, en primera línea del trabajo comunitario, y los gobiernos locales liderando, por supuesto, esos procesos. La capacitación permanente en los distintos temas que sean necesarios, desde la gestión de riesgo, todas las unidades ambientales que tenemos en cada una de las alcaldías municipales, pero también de los distintos otros temas complementarios que se requieren para poder cumplir con el tema de la prevención a los puntos críticos, por ejemplo. Los puntos críticos identificados con anterioridad es fundamental, pero además se debe de estar haciendo una actualización permanente de los puntos críticos, porque algunos ya van siendo menos, se van mitigando, pero también pueden surgir otros. Y todo eso tiene sus planes específicos, okay, porque no es un plan, digamos, global como receta, sino que hay, claro, hay un plan general, pero también los planes específicos por municipio, dependiendo del tipo de punto crítico que tenga cada uno. Porque es diferente, pues en algunas zonas podemos tener inundaciones, en otras zonas puede ser otro tipo de puntos críticos, en los cauces y eso. Entonces ahí donde articulamos todo el trabajo con la limpieza de los cauces, de las calles, de los manjoles, y ahí va, es realmente un plan integral que trastoca diferentes factores. Compañera, tenemos que hacer una pausa muy breve, sé que todavía nos falta... Sí. Mucho que conversar, claro, multiplicado todas las instituciones del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en este caso el INIFON, trabajando junto a nuestros gobiernos municipales de cara, en principio, a la entrada del invierno. Ello implica limpieza, ello implica gestión de riesgo, ello implica muchos ejes de trabajo. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. Los síntomas de las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Nicaragua linda, el corazón del cielo late por las victorias. Con nuestro buen gobierno hemos desarrollado diferentes programas especiales para cuidar y proteger la salud de todas las familias nicaragüenses. Casas maternas, Todos con Vos, Amor para los más chiquitos, Operación Milagro, Programa Oncológico, Programa de Medicina Natural y Terapias Complementarias, Clínicas Móviles, Programa para Personas con Necesidades Especiales, Programa de Inmunizaciones y Programa de Células Madres. Todos estos programas especiales continuarán adelante en este año 2019, garantizando la protección de la salud de todos los nicaragüenses. Nicaragua, 40 Revolución, 2019, para nuevas victorias. Sos vos, Nicaragua, mujer, tu voz fuerte y potente, tu espíritu de lucha, incansable, indomable. Tu compromiso firme y permanente con el amor que todo lo cree, con el amor que todo lo puede, con el amor que todo lo vence. Por el azul, blanco y azul, Nicaragua linda, luchas y victorias, fortaleza de mujer. Nicaragua, 40 Revolución, 2019, para nuevas victorias.
Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa Desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con la compañera Maritza Ruiz, quien es directora de planificación del INIFON, y pues ella nos explica un poquito y a plomo lo que significan los planes de limpieza y prevención realizadas por los gobiernos municipales de cara a la entrada del invierno 2020. Compañera, pues un proceso de articulación. Así es. De gestión con las familias, pero correcto, también de trabajo, ¿no? Constante. Sí, así es. En este caso, la recolección de basura, más o menos, ¿cómo se da ese proceso? Entendemos que, obviamente, por ejemplo, no es lo mismo hablar de Managua, la recolección de basura, que hablar de, por ejemplo, Granada. Las cantidades son obviamente distintas, pero el eje de trabajo es el mismo. ¿Cómo se realiza ese proceso de limpieza de cauce, bueno, de recolección, ¿no? De la basura y de punto de vertederos, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, como decíamos anteriormente, es un trabajo articulado. Los gobiernos locales tienen como un plan permanente de la recolección de la basura, pero antes se hace un trabajo comunitario. Antes se hace también la articulación con el MINSA, por ejemplo, cuando se realiza el Plan Calache, que es el conocido, ¿verdad?, popularmente como el Plan Calache, pero realmente ha funcionado. Entonces hay un trabajo, una visita a las casas. Estas visitas también se habla de manera integral sobre todo eso, la limpieza desde la casa, entonces haciendo conciencia a la familia de que lo que no necesitamos, lo que no ocupamos, lo debemos de sacar. Debemos de sacar. Y entonces eso, porque eso nos reduce, ¿verdad? El tema de los mosquitos, las enfermedades, el polvo. Entonces eso es importantísimo. Y eso ha habido un gran avance. La mayoría de las familias están muy conscientes y cada vez estamos logrando más esa actitud positiva de la familia. Entonces se programa un día. Okay. Día y hora que va a pasar el camión, ¿verdad? Por decir así, ellos sacan la basura y con las brigadas comunitarias se apoya también para recopilar, trasladar. Y eso vale mencionar que es como, por decirlo así, con una explicación más, más normal, ¿no? Es decir, esto es trabajo extra, además del recorrido cotidiano que realizan. Ese es un plan extra, ¿no? Así es. Hay un trabajo extraordinario de parte de los gobiernos locales, los servidores públicos municipales que aprovechando la oportunidad, pues vale la pena valorar el trabajo, vale la pena felicitar, ¿verdad? Y reconocer esa gran labor que hacen todos estos nuestros compañeros de servicios municipales, los recolectores de basura, que realmente andan día a día haciendo ese trabajo. Y que cada vez lo hacen mejor, realmente ha habido una gran una gran actitud positiva y en estos momentos se ha reforzado la protección de ellos, ¿verdad? La protección de ellos en el sentido de protegerse por el tema del coronavirus, entonces también se ha trabajado en eso, porque ellos andan, pues entonces nosotros tratamos de que ellos siempre se pongan sus guantes, siempre se pongan sus protecciones y que utilicen el lavado de manos permanente todos los implementos, ¿verdad?, que tengan a disposición para que haya también una protección de parte de los trabajadores. Eso es importantísimo, ese trabajo extra a todas las rutas de recolección de basura, okay. Extra, pero se sigue trabajando, no hemos dejado de trabajar. Y ahí están, compañeras, por ejemplo, acciones como la que estamos viendo en pantalla, precisamente, pues vaya, y ahí es una responsabilidad doble, ¿no? Es decir, las familias en principio asumir la responsabilidad de no tirar basura a los cauces. Y después, claro, obviamente, de forma responsable, brindando una respuesta a los gobiernos municipales. ¿Cuán importante es este aspecto, la limpieza de los cauces para evitar inundaciones, para evitar deslaves? Porque hay zonas que son dispuestas o que son vulnerables a deslaves.
¿Cuán importante es este aspecto? Esto es importantísimo, crear conciencia. Seguimos trabajando, seguimos luchando y aprovechamos también que las familias nos estén escuchando para que nos ayuden también, que entre todos nos ayudemos, que entre todos nos protejamos. ¿Cómo? No tirando la basura a los cauces, no tirando la basura en las calles inclusive, no tirando la basura en ningún espacio público, que realmente podamos tener, poner la basura en los puntos donde pasa la recolección y eso va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros tenemos mucha basura en los cauces, cuando la lluvia que viene ya el invierno, entonces eso provoca inundaciones. Claro, y son otras familias, satura el paso y luego va a afectar a otro grupo de familias que están más al final de esos cauces. Entonces luego ahí podemos tener problemas graves y eso es lo que queremos evitar. Entonces un llamado también, ¿verdad?, a la conciencia y ayudarnos todos para que cada vez las familias generen menos basura. También la generación de basura es importante retomar. Y la gestión de los residuos, porque también ese es otro aspecto, claro, desde el hogar. Sí, así es. Compañera, dentro de la dinámica de mitigación, tenemos nosotros una nota precisamente en la que ayer, dentro de esa dinámica de acompañamiento solidario y de dignificación en el proceso de restitución de derechos a la familia, pues la Alcaldía de Managua entregó precisamente una nueva vivienda digna a una familia. Sí. Que válido mencionar, se encuentra o encontraba antes de en estado de vulnerabilidad ante los riesgos, a propósito de que ya entra el invierno y todos estos trabajos que lo vemos a veces así, de forma dispersa en el verano, toman lógica y se articulan de una forma cohesionada importante en el invierno, ¿verdad? Cuando están a lluvia. Es correcto. Vamos a presentar la nota y quiero escuchar a partir de ellos sus comentarios y conocer más de los ejes de trabajo. Adelante, por favor, con la nota en la que precisamente vemos cómo se gestiona precisamente el riesgo dentro de la dinámica del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Adelante. Nos encontramos precisamente donde la Alcaldía del Poder Ciudadano de Managua continúa restituyendo el proceso de vivienda digna para nuestro pueblo. Al respecto nos encontramos con uno de los protagonistas que hoy precisamente está siendo restituido su derecho a una vivienda digna. Compañero, ¿su nombre? Mi nombre es Jorge Alberto Solano Tijerino. Bueno, don Alberto, cuéntenos, ¿cómo se siente precisamente ser protagonista de este proceso de restitución de derechos? Nos sentimos felices, toda la familia, ¿verdad?, porque es algo inesperado que fuimos seleccionados, ¿verdad? Nosotros agradecemos a Dios, agradecemos al presidente José Daniel Ortega Saavedra y a la compañera Rosario Murillo. Agradecemos también a la Embajada de China-Taiwán, a la alcaldía, a la compañera Reina Rueda y a todos los compañeros, a todo el equipo que vinieron a construir y vinieron a hacer toda esta actividad, ¿verdad?, tan maravillosa. Nos sentimos gozosos porque es un regalo grande. Ya nuestra casa ya no era funcional, pues otro invierno no aguantaba. Se iba a caer el techo. En este barrio capitalino, la alcaldía también ha realizado obras de mejoras en calles e iluminación, así como obras de mitigación a fin de prevenir inundaciones. Y en esta cuarta etapa, ya llevamos la segunda, vamos a entregar esta semana 4 casas de la cuarta etapa ya de entregas con el apoyo incondicional del gobierno hermano de la República de China-Taiwán. Y esto nos da una satisfacción y una alegría. Las familias han sido transformaciones increíbles. Nuestro gobierno sigue cumpliendo todos esos compromisos que tuvo con las familias nicaragüenses a través de estos proyectos que vienen a cambiar totalmente la vida de esta familia. Nosotros desde octubre de 2018 venimos haciendo entrega, acompañado con todo un equipo lleno de amor y de cariño del gobierno de la República de China-Taiwán, que no solamente le entrega la vivienda, ha sido un acompañamiento permanente en diferentes proyectos. Hoy día estamos muy contentos de ver proyecto es el por parte de la alcaldía de Managua. Eso, nuestro fondo, nuestra colaboración sean bien utilizada para hacer obras a las familias que realmente necesitan ese apoyo.
Esta es la cuarta etapa del programa de viviendas dignas que desarrolla la comuna de Managua con el apoyo del pueblo y gobierno de Taiwán. Al respecto, se proyecta la entrega de 76 nuevas viviendas que serán distribuidas entre las familias que más lo necesitan. Con cámara de Lester Mora, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Y ahí están precisamente algunas de las acciones que ayudan a adaptar a nuestro pueblo, ¿no?, ante lo que sería un invierno que, gracias a Dios, los expertos auguran un invierno copioso, normal, ¿verdad? Gracias a Dios. Compañera, sí. Entender un poquito ese proceso de trabajo y otras líneas de acción que también están de cara a la mitigación. Sí, sí. Bueno, uno de los puntos que también tiene que ver con lo de la mitigación es lo que ya hablábamos de las viviendas. Y ahorita pues los gobiernos locales están en función también de continuar con todo este proceso de garantizar viviendas dignas a las familias. Por ejemplo, en este periodo se están entregando 113 viviendas, que eso es importantísimo, de las 100 que corresponde en el tema de Bismar Martínez. Okay, entonces eso se está avanzando muy bien. En Bluefield, por ejemplo, se van a entregar 10 viviendas en este mes, en Acoyapa, y así en distintos municipios van a haber entregas de vivienda de parte del plan, ¿verdad? Entonces, en todo el proceso, en todo este periodo y el otro año, pues igual vamos a continuar con todo la construcción de vivienda. Todo esto pues está relacionado a otros temas, por ejemplo, el agua, ¿verdad?, que es importantísimo, que se garantiza lógicamente los sistemas de agua, la electricidad, todas las condiciones básicas para que debe de tener la vivienda digna y que las familias pues tengan una digamos convivencia familiar satisfactoria. Claro, potenciando el desarrollo humano siempre, ¿no? Así es. Y garantizando todas esas condiciones para el desarrollo de la familia. ¿Qué otras acciones y proyectos están encaminados dentro de esa dinámica de mitigación? Porque de repente la población ve una calle, ve un puente, pero eso cumple dos funciones. En principio, el acceso, pero también la mitigación y adaptación, ¿no? Así es. Por ejemplo, ahorita se está invirtiendo 55 millones de Córdoba. Los gobiernos locales están invirtiendo. ¿En qué? En diferentes proyectos. Okay. Por ejemplo, estamos hablando de mejoramiento de 94 kilómetros de caminos, que eso es importantísimo. También tiene que ver con obras complementarias para la mitigación de riesgos. Tiene que ver con el tema de los cauces también, okay, que es revestimiento, mejoramiento, rehabilitación de cauces, de puentes vado, por ejemplo, que se le conocen, ¿no? Los vados, que son digamos estas infraestructuras en las calles, que unen las calles, los cajas puentes en las comunidades rurales, también se está haciendo mucho trabajo sobre eso, calles adoquinadas que se están construyendo, andenes, cunetas, por ejemplo. Y es decir, en todos los municipios se está trabajando con prioridad en todos estos temas. La prevención del tema de coronavirus, todo este tema de salud, la prevención de enfermedades, pero también los aspectos complementarios como son el mejoramiento de calles, caminos, cuneta, la limpieza que es fundamental y la atención a los puntos críticos donde se está identificando permanentemente, actualizando por municipio. Eso tienen las líneas de trabajo, más bien se unen. Hay muchas líneas de trabajo, claro. Todas se complementan, en realidad son complementarias, todos los servicios municipales son complementarios. Estamos hablando también de lo que es el tema de la electrificación, estamos hablando de la recreación, que también es necesario. También es necesario tener una recreación. Hemos visto cómo se van remozando parques, estadios. Sí, estamos hablando de todo el ornato, ¿verdad? Que es toda el mejoramiento de la imagen de los parques, de los espacios de recreación, de los bulevares, entradas de las ciudades, etcétera. Todo eso también es parte del bienestar de la vida, de la convivencia, de las familias. O sea, sale y usted ve su municipio más limpio, ve su municipio mejor ordenado, su municipio
pintadito, la ornamentación que le llamamos con muchas plantas, muchas flores, eso es importantísimo. En eso estamos, ¿verdad? Estamos avanzando, vamos poco a poco, pero sí se continúa trabajando sobre todo eso. A paso firme. Y pues de repente ahí están en pantalla, compañera. Si pudiéramos dejarlo, compañero, a pantalla completa, esos hermosos parques que precisamente han sido parte de la restitución del derecho a la recreación de las familias nicaragüenses. Ahí están precisamente, y esto se replica en todo el territorio, es decir, esto lo vemos en Managua, pero también están presentes en todo el país. Dentro de esa dinámica también hemos visto remozamiento en estadios, creación de nuevos estadios. ¿Cuán importante es este aspecto y esta línea de trabajo para los gobiernos municipales, compañera? Esto es importantísimo, por eso también, es decir, podemos tener 100, 130 temas, pero tenemos 100 prioridades, por ejemplo, 80 prioridades y otros vamos focalizando. Entonces, el tema de la recreación es importantísimo para nuestros jóvenes y también para adultos. ¿Por qué? Porque les está ofreciendo recreación sana, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del deporte, ya nuestros jóvenes tienen que tener, además de sus estudios y de su trabajo, pero también ellos deben de tener una recreación sana, estar conociendo nuevos tipos de tecnologías, porque tiene que ver también ligado a la tecnología. Entonces, este tema de los parques ha sido aplaudido realmente por las familias. Son espacios que antes no los tenían, pero con nuestro buen gobierno, en realidad ya, como podemos ver en pantalla, es impresionante, ¿verdad?, cómo llegan las familias y que tienen la oportunidad también de recrearse. Tienen esa restitución del derecho a recrearse sin tener que ir a pagar, porque antes no lo podían hacer, no iban. Pero hoy que todo es gratuito, ¿verdad?, y que esos espacios sanos y buena atención, equipos de calidad en realidad, y son realmente aspectos que satisfacen a la familia. Claro que sí, en restitución de derechos y completamente dignos. Compañera, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que habláramos, aprovechando su compañía, de otros aspectos que vienen desarrollando los gobiernos municipales y que son ahí el principio de la restitución del derecho a las familias nicaragüenses. Dignificación en algunos aspectos y en otros pues mitigación, ¿no?, para conservar la vida. Así es. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. De ampliar la capacidad de respuesta a las inquietudes de la población sobre el COVID-19, ha creado el Centro Nacional de Información COVID-19 a través de la línea 132 gratuita. La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados.
cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Nicaragua linda, el corazón del cielo, late por las victorias. En el 2007 funcionaban 26 centros técnicos del INATEC en 19 municipios del país. Actualmente contamos con 45 centros tecnológicos del INATEC en 36 municipios del país. Nicaragua, 40 Revolución, 2019, para nuevas victorias. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos acompañados con la compañera Maritza Ruiz, quien es directora de planificación del INIFON. Compañera, pues varias líneas de trabajo, varios procesos de articulación. Sí. La familia, ¿no? Siempre el centro y el eje de todos los trabajos que se realizan de cara a la limpieza y prevención que se realiza de cara a el invierno 2020. Dentro de esa dinámica, ¿qué otras acciones implementan pues precisamente el INIFON, los gobiernos municipales en el territorio para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo? Sí, realmente en paralelo tenemos muchos otros programas que se desarrollan a través de los gobiernos locales y programas emblemáticos. Por ejemplo, estamos hablando de la atención a las mujeres embarazadas a través de la administración de las casas maternas, que se trabaja en conjunto con el MINSA. Y ahí, por ejemplo, solo en este periodo tenemos contabilizado la atención a 10.547 mujeres embarazadas en las distintas casas maternas del país. Eso es grande, es una atención especial que se le da a nuestras mujeres embarazadas, y se les brinda una alimentación nutritiva y balanceada. El cuidado médico está siempre ahí en las casas maternas. Tenemos también la entrega de medicamentos, se le entregan medicamentos, la seguridad sobre los temas de charlas permanentes. Podemos ver en la pantalla que siempre se están capacitando, se les está dando los charlas sobre los temas de salud. ¿Para qué? Para garantizar la vida de la mujer y del bebé. Eso es importantísimo, en eso se centra en realidad esas capacitaciones a las mujeres embarazadas que están en las casas maternas. También tenemos, ha sido muy importante, tenemos logros importantísimos en el sentido de que las mujeres realmente aprenden a cuidarse, aprenden a cómo atender a los bebés en sus primeros meses, porque también tenemos muchas jóvenes que llegan, entonces son personas sin experiencia, son primerizas, como le llamamos, y en realidad es necesaria esa capacitación. Y en algunas zonas de algunos municipios, discúlpeme, sí, por las distancias que existen, literalmente las casas maternas salvan vidas.
las casas maternas son fundamentales, sobre todo porque llegan todas las mujeres de las áreas rurales, principalmente. Claro. ¿Por qué? Porque para poder tener una mejor atención y estar más cerca de los centros de salud. Las casas maternas generalmente están ubicadas cerca de los centros de salud o de hospitales y ellas tienen inclusive la limpieza permanente, hay una seguridad, las alcaldías pagan todo ese personal de la seguridad, la limpieza, ellas cocinan, ellas conviven, pero también articulamos con las escuelas municipales de oficio que se les da cursos de manualidades, por ejemplo, cursos de elaboración de piñata y de distintos, una oferta bastante grande donde ellas escogen que quisieran aprender, inclusive cursos de cocina, y pasan en un tiempo muy agradable, un ambiente agradable, y realmente tiene mucho aprendizaje las mujeres que están en estos centros. ¿Qué otra línea de trabajo? Tenemos otro también tema que también dignifica a las familias, que son los centros de desarrollo infantiles, okay, que están siendo administrados por los gobiernos locales. Sí, sí. Nosotros tenemos 209 centros de desarrollo infantil que están siendo administrados por los gobiernos locales y también reciben una atención articulada con el MINSA, con el MINED, y lógicamente los gobiernos locales al frente, donde se le garantiza una alimentación nutritiva, balanceada, donde también se le da el control de peso a los niños. Eso, okay, es importante en esos centros de desarrollo infantil, y el control de peso, el control de talla, muchas actividades recreativas, de educativas, de convivencia familiar, pero también se le da un seguimiento de calidad a las madres y padres de los niños. Entonces hay encuentros con la familia, hay encuentros con ellos, con las madres, ellas se integran también a actividades en conjunto con los niños para propiciar esos encuentros familiares, esa convivencia familiar. Entonces eso es muy importante también en el tema de otros programas que en paralelo están realizando los gobiernos locales. Las escuelas municipales de oficio es otro tema importantísimo. Capacitación constante, es capacitación técnica, es capacitación tecnológica, es capacitación sobre cultura turística también, porque además tenemos que articular con la promoción del turismo, ¿verdad? Nacional, el turismo rural. Y ahí entramos nosotros con las escuelas municipales de oficio, que está dirigido a los adultos, a hombres, mujeres, jóvenes, no tuvieron la oportunidad o no tienen el tiempo de ir a las escuelas de manera regular, pero que pueden acudir a esas clases los sábados o en horas que se acuerda con ellos en días de semana, pero es flexible, es gratuito y que además salen con un certificado, donde eso les permite a ellos poder optar a un trabajo, salir e insertarse a la parte laboral. Eso, okay, es importantísimo. Nosotros hasta ahora tenemos programado para este año atender a más de 32,000 protagonistas para este año. Eso también lo trabajamos en conjunto con el INATEC. Y hasta ahorita tenemos más de 9,000 estudiantes, digamos, protagonistas de las escuelas municipales de oficio que están estudiando en distintos cursos técnicos, ¿verdad? Claro que eso es también muy importante. Tenemos otros temas también, okay, por ejemplo, tenemos bibliotecas municipales que son también, ¿no?, administradas lógicamente por los gobiernos locales. Estas bibliotecas municipales es importantísimo porque son espacios donde se promueve el estudio, donde se promueve la literatura, donde se promueve nuestra cultura, nuestras artes locales y también las tradiciones para el desarrollo sociocultural de las familias y comunidades. Entonces, en este tema hemos venido atendiendo a más de 10,000, 15,000 usuarios al año. Hemos atendido, digamos, a 25,627 niños, jóvenes y adultos en el último periodo de 8 meses. ¿Y qué es lo que se hace? Principalmente, actividades enfocadas a la promoción, como les decía, de la lectura,
que eso es importantísimo, la lectura, claro. Promover la lectura, promover el hábito de la lectura. Entonces, esos son temas que tienen las bibliotecas municipales. También fortalece el rescate y la preservación de la identidad local. O sea, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos tienen que conocer nuestros orígenes, ¿verdad? Y cómo ha sido el desarrollo, la historia de nuestro municipio. Entonces, hay otras actividades que también se hacen en coordinación con el MINET y, por ejemplo, la biblioteca viajera, que no solamente son espacios públicos que están en los lugares, pero también sale la biblioteca a las comunidades, a los barrios, y allí también se hace la interacción con los jóvenes, los niños y también con adultos. Eso es un tema importantísimo. ¿Sí? Otro de los temas son los museos municipales. Okay. Tenemos muchísimos temas, pero claro. Estamos mencionando, ¿verdad?, un poquito de los museos municipales también. Y es parte del rescate de la identidad nicaragüense. Exactamente, también son espacios donde rescata y promociona el patrimonio cultural. Los museos municipales, importantísimo, el patrimonio cultural que rescate el material, pero también el inmaterial, ¿verdad? Okay. Que es para el desarrollo sociocultural de las familias y comunidades, todo eso va articulado para el desarrollo. Nosotros estamos trabajando ahorita en más de 40 museos municipales, ya activamente en distintas actividades. Tenemos más de 23,000 usuarios en los museos municipales. Eso es grandioso porque además se han integrado turistas nacionales, emprendedores, artesanos, artistas, pintores, músicos. En cada localidad, todo lo que tenemos en el municipio, estamos tratando de trabajar en equipo, de realizar actividades conjuntas y donde podamos visibilizar el trabajo y ese talento que hay en cada municipio, que tenemos mucho talento en Nicaragua, compañera, muchísimo talento. Pues el tiempo no nos da para más, pero antes de concluir esta conversación, pues reiterar, ¿no?, con nuestra audiencia y con nuestro pueblo, que los gobiernos municipales continúan, ¿no?, abiertos, operando y brindando acompañamiento a las familias nicaragüenses, ¿es así? Así es, no hemos dejado de trabajar. Las alcaldías municipales, los gobiernos locales, las instituciones, hemos estado trabajando siempre, siempre está abierto, siempre está al servicio de la familia para realizar todas las gestiones que las familias requieran y estamos ahí siempre al servicio de la población y para apoyar en todo lo necesario. Siempre tomando las medidas, ¿no? Siempre tomando las medidas de prevención, el lavado de manos que nos han indicado fundamental, instalando espacios de lavado de manos en los mercados, en los parques, en todos los espacios públicos, en las alcaldías, en los centros de trabajo. Es más, la capacitación permanente a los trabajadores para que también eso lo trasladen a sus hogares, para que lo implementen en sus hogares. Entonces estamos trabajando en los distintos ángulos y en todos los espacios que podemos para la prevención de esta enfermedad. Muchísimas gracias, compañera, por su tiempo, por su espacio, bueno, y también por detallarnos todos los ejes de trabajo también, que van en simultáneo, como usted lo mencionaba, es decir, van en paralelo. Van en paralelo. Sí. Claro que sí, compañera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Ed. Y a usted que esté en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marx y les esperamos en una nueva edición.